vive desde hace 6 años de una manera quizás diferente. Los chicos tienen su día el 21 y nosotros por lo general el día antes o 2 días antes hacemos esta jornada que se denominó hace 6 años Primavera, Lápices y Memoria. A 35 años de la Noche de los Lápices, los alumnos del Colegio Universitario Liceo Víctor Mercante reciben la primavera de una manera particular. Como una forma de aprender, pero distinta. O sea, es como que las hacen como para que nosotros aprendamos distintas cosas y averigüemos sobre nuestro pasado o sobre cosas que están pasando ahora en el presente de nuestro país. Para la memoria de, bueno, de lo que pasó y de las consecuencias que traen en el presente y de todos los temas relacionados. Estamos tratando de ver el pasado reciente y el presente de la Argentina y principalmente las zonas alrededor de nuestro colegio y lo que pasó en nuestro colegio en épocas recientes. Bajo el sol, apropiados del patio y también de las aulas, sentados en ronda, los estudiantes leen y reflexionan sobre el pasado más oscuro del país y las luchas sociales. Bueno, acá estamos presentando una muestra de libros infantos juveniles que fueron censurados en la última dictadura. Y bueno, lo traemos al colegio para mostrar solamente que no fue una censura hacia gente que militaba políticamente, sino que también libros para niños que se leían en jardín o en la primaria también fueron censurados. Y todo ideológicamente. Nosotros somos del grupo Jóvenes y Memoria. Estamos viendo cómo distorsionan los medios algunas noticias. Investigar cómo fue lo de los hechos de la dictadura, cómo nos cae a los jóvenes ahora lo que pasó. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera?